Gabriel, ¿qué está lanzando por estos días para que nuestros oyentes se vayan enterando y que busquen en la en el canal de YouTube sus canciones? Bueno, lo más así que he estado reciente, digámoslo, que ya llevo un añito largo, año y medio, es ¿Con quién te olvido? Una canción que le contaba, que la que grabé en Sinaloa, que dice ¿Cómo te olvido? ¿Dónde se piden las mujeres con tus ojos? ¿A quién le encargo? A alguien que quite mis antojos y que al besarla como tú me vuelva loco. ¿Con quién te olvido? ¿En dónde busco un amor tan parecido? ¿Con quién demonios borro lo que hemos vivido? Si este deseo tiene tu nombre y tu apellido. Una canción muy linda, es un desamor cuando se acaba una relación. Yo soy muy respetuoso siempre con las mujeres. No me han gustado las canciones fuertes, pero la única fuerte que tengo así creo que es La Faltona. Pero sí, sí, no es que sea tanto, no es que, más que pues en el mundo estamos. Y bueno, así como digo, hay, las hay, también los hay. No sé si eso es 50 y 50, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, ¿Con quién te olvido? La canción más nueva que hemos venido promocionando. Ya tenemos listo todo, lo, todo el material. Pienso que el objetivo también a lanzarse es una canción inédita de Arturo Leyva, un compositor que fue muy conocido acá. De hecho, yo fui el primer artista que grabó esa canción aquí en Colombia de él, que se tomó como cover. Nada más que cometí el error de dejarla ya guardadita, no la saqué. Cuando me di cuenta tenía unas no sé cuántas versiones que le hace falta un beso. Cierto que yo, es que yo discutía eso no sé con quién y le decían, no, es que Gabriel Garo, yo le escuché eso a Gabriel hace mucho rato. Sí, claro. Esa canción me llega, me la envía un amigo de Los Ángeles. Me dice, Gabriel, mira esta canción de este cantante, El Chapo, no sé si suena. Y yo le digo, no, él acá no suena, pero sí sé quién es. Entonces, dice, te voy a mandar esta canción, si quieres grábala. Aquí las que no tienen problema es de un, el compositor es un conocido amigo, Arturo Leyva, y me llega la canción, hombre, me encanta. Contacto a Arturo Leyva vía Facebook, le escribo por el Messenger, le digo, maestro, bueno, soy Flor de Tal, aquí en Colombia, y pues tengo la canción del Chapo de Sinaloa, quiero grabarla. Me dice, no hay problema que la grabes, Gabriel, pero no te la puedo apoyar por mis redes sociales porque el primero que me la grabó fue Ernesto, que se llama Ernesto, es el Chapo de Sinaloa. Ok. Entonces me dice, listo, la grabamos y la canción queda ahí guardadita. La grabé de Ricardo Torres, que es un fiel testigo de cuánto tiempo esa canción ahí guardada. Y yo no sé si en algún momento si se filtró la información de pronto de algún músico que estuvo grabando, algún corista, o simplemente alguien la escuchó en el internet. Y, pero mira, en la historia, en Colombia por lo menos, de una canción tan grabada y con tantas versiones, es primera vez que pasa eso. Claro. Entonces, pues ahí la tengo. Entonces, como él supo de todo el rollo de lo que pasó con la canción, soy amigo con él, nos hablamos por las redes sociales o por el WhatsApp. Entonces me dice, Gabriel, te voy a complacer para que me grabes una canción inédita de las mías. Una canción muy bonita que se llama Me Dieron Ganas de Olvidarte. Entonces, pienso que esa es la canción con que vamos a abrir ahorita, pienso que sobre mayo. Pues que le deseamos muchos éxitos, por supuesto, a Gabriel Arriaga y muchos de nuestros cibernautas que están viendo esta entrevista con este gran cantante nuestro, colombiano, de talla internacional. Está delicado de salud el máximo exponente de la música ranchera, que aún sigue vigente porque sus canciones siguen sonando. Él ya está en el retiro, allá en su rancho, Los Tres Potrillos, el maestro Vicente Fernández. De repente el maestro ve este video y le queremos pedir a Gabriel Arriaga que le envíe el saludo a, por supuesto, a este gran papá de muchos músicos en Colombia y en el mundo. Bueno, yo le digo, es el maestro, el patrón de la ranchera. Uh-huh. Muchas veces han especulado de que está enfermo, que no está enfermo, y él sale en sus redes sociales, cada que sale alguna nota dice, hay gente que me quiere matar o ya me están matando. Yo pienso que en humor, entre comillas, en su estado bonito de él, pienso yo. Pero la verdad que le envío un saludo especial. Si por algún motivo llega a ver este video, pues hombre, yo tengo un recuerdo muy bonito porque lo recibí aquí en rueda de prensa en el año 98 en un hotel al norte de Bogotá. Uh-huh. Y cuando llegué, yo me acuerdo de esa foto. Tú estás ahí, vimos, ah, bueno. Entonces cuando llegamos, hola, sorpresa para él. Él pregunta, yo no sé, pero dice, ¿son mexicanos o son colombianos? Porque el mariachi precisamente en esa época estaba con el mariachi Voces de América, les había tenido un juego de sombreros nuevecitos, iban estrenando sombreros, corbatines, iban muy elegantes, y pues yo también siempre he sido muy cuidadoso en mi vestimenta, iba muy pulido en mi traje de charro que usaba en esa época.
y estoy cantando El Rey para él cuando se para y toma el micrófono y me hace la segunda. Wow, eso es, yo tengo que recuperar esta grabación. Un claro. amigo, ya sé quién la tiene. Bueno. Con el favor de Dios, la voy a pasar. Eso está en VH. Ajá. La voy a pasar a DVD para poderla subir a las redes sociales, porque la verdad que eso no es difícil. La verdad que eso fue muy bonito y pues no, estamos ahí pendientes. Yo le envío un saludo a él, le pido a Dios que le dé larga vida, ante todo que le dé salud. Lo más importante es que le dé salud para que la disfrute junto con su familia, con su fanaticada que es a nivel internacional. Señor Vicente Fernández, Dios lo guarde siempre. Gracias por su legado, por sus películas, por sus canciones, por su personalidad, y porque sé que él siempre dice que su segunda patria es Colombia. Así que de acá le mandamos un abrazo muy grande y oramos a Dios por él. Así es, el saludo para ese grande de la música nuestra, el maestro Vicente Fernández Gómez, nacido un 17 de febrero del año de 1940. Tengo presente la fecha. Ándale. De este gran cantante y compositor, porque precisamente pegó una de sus canciones, Las Llaves de mi Alma. Esa canción es de él. Gabriel, qué gusto volverle a saludar, volvernos a encontrar, volvernos a estrechar las manos. Mi cariño y por siempre muchos éxitos para okay. usted y toda su banda y su familia. Otoniel, muchas gracias. Igual para ti, para toda esta amable audiencia, digámoslo así, porque hay gente que lo está viendo, está escuchando. Gracias a usted, Otoniel, por la oportunidad de tenerme acá, de llegar al corazón de toda la gente que está viendo esta entrevista por las redes sociales, OZ Producciones, ¿verdad? Correcto. A todos mis seguidores, gracias. Dios los bendiga siempre. Espero seguir contando siempre con su ayuda hasta que papá Dios quiera que sea. En algún momento pensaré en mi retiro y me gustaría dedicarme a la producción, a producir artistas. Si llego a ver un buen talento, hombre, ¿por qué no un buen representante, un buen manager? Pero sí, pienso que uno en su momento debe ser un retiro bonito y justo. Y pues bueno, espero que el momento que lo haga de la forma más bonita. Gracias por su cariño, por apoyar mi música, por apoyar esta carrera a lo largo de estos 18 años que ya son largos. No han sido fáciles, con altibajos, pero Dios los bendiga. Los llevo siempre acá en mi corazón. Muchas gracias a las damas, un beso. A los amigos, un apretón de manos. Mi estimado Toniel, un millón de gracias. Con todo cariño. Para el canal de OZ Producciones, Gabriel Arriaga ha estado con nosotros aquí, el caballero de la ranchera, con éxito internacional. Con la cámara de Carlos Eduardo Barrios, Otoniel Zapata Murillo. Y se despide Gabriel Arriaga interpretando su más sonado éxito, Aunque no sea mayo. Despierte, madre, que le traigo serenata. Traigo encendido de emoción el corazón. Viejita linda, por favor, abra la puerta para que escuche lo que dice mi canción. Vengo a decirle que es mi reina consentida, que su cariño me alimenta y me da fe, que su consejo es mi tesoro en esta vida. Madrecita querida, despiértese. Quiero llenarla de besos y de flores, amor de mis amores y de mis alegrías. No necesito que llegue el mes de mayo, yo quiero demostrarle mi amor todos los días. Ahí te la dejo, mamacitas. Un abrazo. Hasta la próxima. Felicidades.